Buenos días. Vamos a dar comienzo al desarrollo de la sesión plenaria prevista para hoy, 29 de septiembre. Bien, vamos a dar comienzo al pleno. El punto primero del orden del día es una moción sobre especialización inteligente del territorio en el medio rural, formulada por don Víctor Martínez Carrasco Guzmán, doña Patricia Fernández López y don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción, en nombre del grupo parlamentario proponente, tiene la palabra el señor Pedreño Molina. Bien, buenos días. Muchas gracias, señora presidenta. Señoras, señores diputados, el Real Decreto 752/2010 aprobaba el primer programa de desarrollo rural sostenible para el periodo 2010-2014, en aplicación de la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural. Entre las directrices principales de este texto podemos encontrar: seguir impulsando la dotación de las infraestructuras y el despliegue, sobre todo de telefonía móvil e internet de banda ancha, en territorios con núcleos de reducida población, pero de importancia estratégica dentro de la zona rural; impulsar la aceptación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, formando a los ciudadanos en su uso y fomentando la ayuda a la innovación tecnológica en el medio rural; o mejorar la calidad de penetración del servicio de las TICs en el medio rural y, en particular, en las zonas más aisladas y remotas. Bien, en las dos últimas décadas se ha producido un incremento de la superficie de regadío en España de un 16%, a la vez que una disminución de la superficie de secano en torno al 17%. Y, sin embargo, paradójicamente, eso implica una necesidad mayor de agua, pero ha ido disminuyendo el consumo de agua en la agricultura. Y eso es porque ha habido una mayor eficacia en la infraestructura y en las tecnologías agrarias existentes. El uso de las TICs permite mejorar la calidad de vida y trabajo de los ciudadanos en las zonas rurales, fortaleciendo la creación de valor en la economía rural, tanto en los sectores tradicionales como en los nuevos, permitiendo así que las zonas rurales se integren y participen plenamente en una economía basada en el conocimiento. Las nuevas tecnologías constituyen un importante factor de diversificación económica en el medio rural, ya que compensan el tradicional aislamiento de estas zonas. El pasado jueves, en este pleno, aprobamos una iniciativa del Grupo Popular para la puesta en marcha precisamente de una agenda digital para la región de Murcia dentro de un plan de desarrollo de la sociedad de la información. Uno de los motivos por el cual presentamos nosotros, el Grupo Popular, esta iniciativa era precisamente uno de los indicadores del CES, en el último informe, en el que advertía de la necesaria implementación de actuaciones para combatir la brecha digital. Bien, pues hoy traemos a esta Asamblea una moción
para la implementación de una de estas herramientas. Lo que en otras administraciones, otras comunidades autónomas, se está empezando a desarrollar con el término Smart Rural. El término Smart es un concepto distinto de cómo se implementan las nuevas tecnologías y que, lo sabemos, puede ser aplicado a distintos ámbitos, puertos, ciudades, municipios, edificios, etcétera, y tenemos pues todos los conceptos que llevan el prefijo Smart. Se trata de una integración de tecnologías cuyo objetivo, y esta es un poco la importancia que tiene este concepto, es siempre el ciudadano, es decir, su bienestar y su mejora en la calidad de vida. Decía al principio, proponemos hoy unos ejes de especialización inteligente en el medio rural, fundamentalmente para conseguir dos objetivos. El primero de ellos es el impulso mediante las nuevas tecnologías de sectores que son muy importantes, sobre todo en la región de Murcia, en la economía, como son, por ejemplo, el sector agrícola, el ganadero, el turismo sostenible y de naturaleza, la agricultura ecológica o el agroturismo y otros sectores que van a traducir la aplicación de este concepto en la generación de riqueza en el medio rural. Por otro lado, el segundo objetivo de esta iniciativa es, como comentaba al principio, reducir la brecha digital en cuanto al acceso a los servicios de la población que habita en zonas rurales. Este es uno de los conceptos más importantes de la aplicación de la tecnología Smart. Por ejemplo, servicios de emergencias, seguridad ciudadana, calidad de vivienda, facilidades educativas, cohesión social o, por ejemplo, el transporte. Hay algunos municipios rurales en otras comunidades autónomas que ya integran el sistema de transporte público, por ejemplo, con un sistema de paquetería o de mensajería. Bien, pero el primer objetivo, el de mejora de productividad, ya se han comenzado a dar los primeros pasos de nuestro Gobierno regional. Recientemente, en la propia Consejería de Agricultura y Medio Ambiente ha anunciado un plan de regadío inteligente con una inversión en torno a 80 millones de euros para la mejora de la eficacia de los sistemas de riego y de aumento de eficiencia energética de las propias infraestructuras. Junto a la especialización inteligente del ámbito de la agricultura, y aquí es importante también destacar que la región de Murcia precisamente ha sido una de las regiones que tradicionalmente ha liderado innovaciones tecnológicas, sobre todo en el ámbito agrario. Este marco Smart Rural incluye algunos de los proyectos que están empezando a tener resultados en otros territorios, pero que deben de ser adaptados de forma específica a las particularidades de la región de Murcia. Voy a poner algunos ejemplos solo. Por ejemplo, la gestión eficiente del ganado basada en la geolocalización y el tratamiento de imágenes, la agricultura de precisión para la mejora de gestión del agua, fertilizantes o fitosanitarios, la incorporación de GPS a la maquinaria industrial, la incorporación de dispositivos móviles inteligentes para la gestión de la actividad agrícola y ganadera, y por poner un último ejemplo, incluso la incorporación de drones para monitorizar grandes dimensiones que de otra manera sería imposible transitar. Hoy en día la tecnología de drones permite recorrer en una hora más de 1.000 hectáreas, permitiendo la localización temprana de plagas o la supervisión de algunos aspectos que sean necesarios para controlar la actividad agrícola, incluso también ganadera. Desde el punto de vista de la actividad económica, las zonas rurales son heterogéneas. Estas sociedades conviven ganaderos, dueños de granjas, pequeños comercios o agricultores. Por lo general, sus necesidades tecnológicas están asociadas a las tareas diarias de subsistencia. En ese sentido, se demuestra, casi es obvio, que las nuevas tecnologías y, sobre todo, Internet, tienen un impacto en el ingreso mensual de los habitantes de estas zonas rurales. El concepto Smart Rural proporciona una herramienta a medida de las necesidades tecnológicas de estos habitantes para mejorar su productividad y, en muchos casos, y lo que es la principal ventaja, asegurar su supervivencia económica. Quiero, antes de finalizar, recalcar un aspecto a abordar que es tan importante como el que acabo de detallar de la mejora de productividad en entorno rural. Ya lo he comentado antes, pero quería incidir sobre ello. El aspecto social que puede proporcionar un marco como el de Smart Rural implica la mejora de la calidad de vida y de los accesos a los servicios que mejoren el bienestar de un censo de casi un 20% de ciudadanos que habitan estas zonas rurales en nuestra región. Y todo esto gracias a la implantación de las TICs y a la filosofía de
especialización inteligente enfocada a este entorno rural, tal y como se detalla en las estrategias que ya conocemos del RIS3. Por tanto, y ya finalizo, el objeto de la moción que presentamos hoy es instar al Gobierno regional a elaborar un plan estratégico que desarrolle este concepto, el concepto de Smart Rural, y que posibilite la implantación de medidas de gestión sostenible, inteligente e innovaciones tecnológicas a fin de lograr una integración del territorio en un mundo global competitivo, para lo que desde el Grupo Popular, y en nombre del Grupo Popular, les pido al resto de los grupos parlamentarios que apoyen iniciativa, teniendo en cuenta que hay un porcentaje elevado, casi un 20% de habitantes que habitan estas zonas rurales, y que las nuevas tecnologías deben de ser mucho más accesibles, porque en muchos casos les mejora la calidad de vida y en otros muchos les garantiza la subsistencia económica. Muchas gracias. Gracias, señor Pedreño. Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 88-52, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Para ello tiene la palabra el señor Fernández Martínez. Muchas gracias, presidenta. Señorías, público asistente, entre los cuales hay algunos agricultores, o hay agricultores que se ganan la vida en el medio rural, y también felicitar a todos los que hoy es su santo, su onomástica, Migueles, Rafaeles, etcétera, y Gabrieles. Y bien, señorías del Grupo Parlamentario Popular, de nuevo creemos que vuelven a presentar otro brindis al sol. Por favor, la próxima vez traigan el cava y las copas, para así poder brindar todos juntos. De nuevo nos traen otro plan estratégico. Vamos como mínimo a un par de ellos por semana. Pero ¿cuándo se van a poner a trabajar? Porque está muy bien, y yo soy pleno defensor de la planificación antes de llevar a cabo las actuaciones. Porque después, desde esta Cámara, una vez que realizan los planes, les tenemos que instar a que inicien los planes y los programas propuestos. Y no se están llevando a cabo. Pero, señorías, en algún momento hay que comenzar las actuaciones planificadas para después llevar a cabo las mediciones, evaluaciones y seguimiento del plan realizado. Y, evidentemente, ir realizando las correcciones y adaptaciones necesarias en cada momento. Y más en el campo de las tecnologías, pues estas cambian, y usted lo sabe bien, señor Pedreño, de la noche a la mañana. Todo esto se queda obsoleto en momentos. Perdona, es que me está dando el láser. Señor Guillamón tiene una linterna dirigida al ponente y muchas gracias. Bien. Imagino. Imagino que todos estos planes estratégicos se llevarán a cabo con medios propios de las distintas consejerías. No creo que se contrate a consultores externos y que se esté pagando por ello. Es una duda que no sé si me podrán contestar. También se han vuelto a olvidar del plazo de ejecución. Otro plan que se queda en el aire en cuanto a plazos. Señoría, una vez expuestos los pensamientos en voz alta, les diré que es una de nuestras banderas el desarrollo e impulso de las tecnologías, pues somos conscientes que en este caso concreto puede servir para ver varios objetivos, algunos de los cuales pues ha comentado ya el diputado del Grupo Parlamentario Popular, como son mejorar la calidad de vida de las zonas rurales, como son incrementar el empleo por las nuevas oportunidades que se generan, evitar el despoblamiento e incluso incrementar el retorno o la llegada de nuevos vecinos a los entornos rurales, incremento de la comercialización de productos agrarios, ganaderos o artesanales, mejorar el ecoturismo y las actividades vinculadas, etcétera. Para implementar las nuevas tecnologías en el entorno rural, sería aconsejable comenzar con los centros educativos. Y eso pasa por dotar a unos centros que consideramos muy importantes en el entorno rural, desde nuestro grupo parlamentario, que son los Centros Integrados de Formación y Especialización Agraria, los llamados CIFEAS,
de los medios informáticos y tecnológicos adecuados para transmitir a sus alumnos que con las TIC se puede avanzar mucho más en el desarrollo de explotaciones agrarias, ganaderas e incluso pesqueras. Además de contar con el CEBAS, el IMIDA y las universidades. Aprovecho el momento, la ocasión, para comentarles que en estos centros existe un personal altamente cualificado y comprometido con la transformación de nuestro campo, pero con unos medios paupérrimos, pero esto lo trataremos en otra moción, lo trataremos más adelante cuando se centre el tema educativo para el campo. También es verdad que nuestros agricultores, ganaderos y pescadores ya están realizando inversiones importantes en el cambio de las TIC y que, como siempre, las administraciones vamos unos cuantos pasos por detrás porque ellos son capaces de avanzar más rápidos, aunque sean solos y sin ayudas. Normalmente, y comentárselo, todas las grandes explotaciones, las grandes multinacionales y las grandes empresas, pues todo el tema tecnológico lo ha avanzado el señor Pedreño. Pues el tema de agua, están ahorrando bastante agua porque tienen todos los medios. El problema son esos agricultores que están trabajando en el secano, que están trabajando con explotaciones de una o dos hectáreas, con explotaciones pequeñas y que necesitan el máximo aprovechamiento y los máximos recursos. Esos son los que habría que ayudar y los que habría que potenciar para evitar, como hemos dicho antes, el despoblamiento de las zonas rurales. En nuestra enmienda a la totalidad, que esperamos que ustedes sean capaces de transaccionarla junto con la del Grupo Parlamentario Socialista, instamos a que este plan de especialización inteligente en el medio rural se desarrolle dentro del marco del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 y con cargo a los fondos del mismo, puesto que ya sabemos que tienen fondos para ese programa. Más que nada para que no se dispersen y que este plan no se adecue a los objetivos pretendidos en ese programa de desarrollo y que en su propio texto indicaba que permitirá mantener la inversión en las áreas rurales de la región de Murcia dirigidas especialmente a fortalecer el sector agrario y el subsector industria de transformación, la agricultura sostenible y la silvicultura y las actividades económicas de los pueblos. Además, este programa contaba con 16 medidas en las que se encuentran la transferencia de conocimientos y transferencia tecnológica, medidas de incorporación de jóvenes a la agricultura a través de la investigación e innovación, además de otros. Con estas nuevas tecnologías, señorías, se podría avanzar en el control de cultivos, control de riegos, vigilancia de las zonas rurales, seguimiento de cabañas ganaderas, etcétera. Todo eso lo sabemos nosotros, pero también lo saben personas como las que están sentadas ahí y hoy nos acompañan. En Ciudadanos consideramos que para llevar a cabo este plan de Smart Rural es importante las infraestructuras básicas, como son, y lo ha apuntado también el señor Pedreño, la red de carreteras, una buena red de infraestructuras en telecomunicaciones, que también le indicamos que se está abaratando bastante en los últimos años y no son los costes de hace 5 o 10 años, y que en este plan se hace necesario diagnosticar y proyectar las coberturas y progresiva implementación a medio y largo plazo de elementos dinamizadores, con valoración económica y de impacto en el retorno de los mismos. Todo ello debe ir unido a las medidas de formación y apoyo al emprendimiento en el ámbito rural. Muchísimas gracias, señorías, por su atención. Gracias, señor Fernández Martínez. Es el turno para la presentación de la enmienda 88-57 formulada por el Grupo Parlamentario Socialista y tiene la palabra el señor Ibarz Ferrer. Señora presidenta, señorías, nos trae el Partido Popular a debate una moción para poner en marcha un plan estratégico que desarrolle el concepto Smart Rural o especialización inteligente del territorio en el medio rural. Otro plan, otra encomienda al Gobierno regional. Las Smart City impulsan a los territorios como espacios inteligentes y sostenibles, un ámbito de confluencia entre la sostenibilidad medioambiental y la ordenación del territorio, al que se introduce la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. Las ciudades y pueblos del siglo XXI están sufriendo transformaciones territoriales e, independientemente de su tamaño, necesitan de estrategias territoriales de pueblo-ciudad, de innovación y de creatividad para diseñar su futuro. Si la sociedad que perseguimos es construir, si la sociedad que perseguimos construir en nuestros pueblos es una sociedad con futuro,
Es necesario garantizar la continuidad del tejido productivo que soportan, continuidad que solo lograremos si se consiguen implementar modelos sostenibles, modelos eficientes, modelos innovadores y que usen la tecnología de forma intensiva, poniendo en marcha también el uso de energías renovables para ello. Conjugado con la apertura de escaparates cooperativos de nuestros productos locales al resto del mundo, conseguirán que mejoremos la calidad de vida, la sostenibilidad, la economía y la gestión eficiente de los servicios. Se trata de tener un medio rural sostenible a largo plazo, potenciando las estructuras productivas que tienen en estos momentos. Para ello hace falta contar con varios factores. El primero de ellos es el factor humano, los ciudadanos que habitan dicho medio. El proyecto Más Rural debe partir de la dimensión humana, de las capacidades de los autónomos, de los empresarios, de los profesionales, de los trabajadores por cuenta ajena, de los agricultores, de las mujeres, de los jóvenes que habitan en dicho medio. Que diversifique, amplíe y mejore todo el espectro existente de los destinatarios de su actividad. Debe implicar, además, a todas las empresas tecnológicas, a todas las asociaciones, a las universidades y a los ayuntamientos. El segundo factor es la cooperación, creación de redes, procesos colaborativos y procesos cooperativos. El futuro del medio rural va ligado a la implementación de estos procesos. Solos se puede hacer muy pocos, juntos se pueden acometer importantes retos. De todos son conocidas las dificultades de las pequeñas empresas. En un reciente foro celebrado hace pocos días en Murcia, uno de los participantes reconocía el tamaño tan pequeño de algunas empresas hace que muchas veces se complique el desarrollo y la transformación. De ahí que sea necesario establecer más redes, más procesos cooperativos. Y en tercer lugar, la tecnología. Una pieza básica de la implementación de una Smart Rural es el uso de la tecnología, siempre desde una perspectiva absolutamente complementaria, impulsando la inteligencia colectiva y la co-creación mediante la implementación de modelos de soluciones innovadoras y creativas. Para llegar a ser un territorio inteligente, sea urbano o rural, se debe poner en marcha un proyecto realista, adaptado a las necesidades y que encuentre un equilibrio inteligente entre la estrategia económica, la cohesión y desarrollo social y la sensibilidad y cuidado del medio ambiente. Una estrategia coordinada, no acciones aisladas, sino acciones integrales y que, más allá de que cada consejería vaya por su cuenta, debe ser un plan integral de todo el Gobierno. Permítame, señor Pedreño, que nos surjan algunas dudas. La primera es la situación actual en la que nos encontramos y si puede establecerse un plan Smart Rural de medio rural sostenible, mientras por otro lado se ataca a las energías renovables y se imponen condiciones leoninas a los productores. Mientras hoy nos traen aquí esta iniciativa, basta ver qué ha sucedido con sus políticas hacia las energías renovables, un motor básico de sostenibilidad en gran parte del mundo rural. También nos preguntamos, ¿puede establecerse un plan Smart Rural si se tiene una de las menores inversiones en I+D, según las últimas estadísticas del INE? ¿Uno de los menores porcentajes en relación al PIB de inversión en I+D? Recientemente, además, en un foro celebrado en Murcia, el director regional de Sabadell, citando el último informe del BBVA, coloca a la región de Murcia por debajo de la media nacional en cuanto al desarrollo digital en el sector industrial y en el sector servicios. En palabras del propio director del Info, no conseguimos alinear el sistema público de investigación y el sector empresarial. El sistema impide que los investigadores se orienten hacia la empresa y eso nos resta muchísima competitividad. Lo reconoce hasta el propio director del Info. Y permítame, por último, que si puede establecerse un plan Smart Rural, si amparados en un decreto ley de simplificación, se desprotege el medio ambiente. Por un lado, nos hablan de territorios inteligentes y, por otro, nos dicen que hay que desproteger el medio ambiente. Señor Pedreño, por último, decirle que si puede ser, cambiemos el concepto. Smart Rural es una marca registrada en este país por una empresa privada con sede en Barcelona. Intentemos en la región de Murcia evitar futuros pleitos. Este grupo parlamentario va a apoyar esta moción, pero evidentemente entendemos que además de la voluntad política de los aquí presentes, hay que tener reflejo, sobre todo reflejo presupuestario en los próximos presupuestos de la comunidad autónoma. Además, decirle que la última asamblea de la Federación de Municipios de la Región de Murcia aprobó poner en marcha un plan de municipios Smart Rural. Hagamos coordinadamente todas estas acciones para que cada administración no vaya por su cuenta y que todos vayamos en la misma dirección. Muchas gracias. Gracias,
señor Ibars. En el turno general de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Urbina Yeregui. Gracias, señora presidenta. Señorías, estamos hoy debatiendo una moción sobre un plan estratégico de especialización inteligente del territorio en el medio rural. Lo más inteligente sería hablar con los protagonistas del medio rural y, sobre todo, con los que viven allí, con los que trabajan allí, agricultores y ganaderos especialmente. Y cuando se habla con ellos en varias reuniones o se consultan los propios documentos que han elaborado, como por ejemplo el manifiesto de Plataforma Rural, que es una plataforma ampliamente representativa, donde están desde sindicatos como COA al Sindicato de Obreros del Campo, donde podemos encontrar el Movimiento Rural Cristiano, el Movimiento de Escuelas Campesinas o incluso la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, y no me extiendo porque hay hasta 20 o 30 organizaciones, vemos cuáles son sus prioridades. Y nos encontramos que las tecnologías de la información realmente no están entre sus prioridades. Estamos hablando de una moción de interés de segundo orden para el mundo rural realmente. Voy a recordar brevemente, para poner en contexto, cuáles son las prioridades que marcan y de manera urgente la gente que vive en el mundo rural. Parar la despoblación rural. Esto es un problema a nivel nacional y también en la región de Murcia. Los pueblos se están despoblando, el medio rural se despuebla. Se trata de impedir que desaparezcan más agricultores y ganaderos. Lamentablemente, el sector primario, en su factor humano, está en retroceso y eso preocupa al medio rural. Habría que ponerle freno a ello. Habría que frenar, para evitar este éxodo, el desmantelamiento de los servicios públicos en el medio rural. Y esto es una reivindicación básica. Y también, una cosa muy importante, frenar la especulación que se está haciendo con la tierra. Hay mucha gente que demanda tierra y que, debido a procesos especulativos, no tiene acceso a ella. Todo esto se concretaría en acciones a las cuales las tecnologías de la información pueden contribuir, pero, insisto, como complemento, de manera secundaria. Lo prioritario sería, como pide la propia Plataforma Rural, tener escuelas de calidad en cada pueblo, en el medio rural. Y si no es posible, porque el pueblo es muy pequeño, revitalizar el concepto de los colegios rurales agrupados, de los cuales se han cerrado algunos en la última legislatura. Hay que adaptar los recursos sanitarios al medio rural. Hay que garantizar que haya consultorios en los pueblos y garantizar que la distancia mínima a los hospitales se cumpla para evitar riesgos innecesarios por excesiva distancia o falta de vías de acceso a los hospitales. Hay que garantizar acceso a la vivienda para los jóvenes en el medio rural. Y si ellos quisieran dedicarse al trabajo agrícola o ganadero, garantizarles acceso a la tierra y apoyarles. Es decir, estamos hablando de una sostenibilidad económica del medio rural. A ello probablemente contribuirán las tecnologías de la información, pero es necesidad política de primera magnitud, a la cual las TIC solamente van a ir acompañándose. En cualquier caso, le adelanto al Grupo Popular que no nos vamos a oponer a esta moción, porque pensamos que, bueno, va en la dirección correcta. Garantizar que las tecnologías de la información llegan al mundo rural, pues pueden permitir mejorar algunos de estos problemas. Y voy a mencionar solamente dos o tres. Uno de ellos reciente. ¿Qué es lo que le preocupa a los agricultores y ganaderos para que su producción sea sostenible económicamente? Dos ejemplos. El kilo de cítricos, naranja o mandarina, se está pagando a entre 12 y 13 céntimos el kilogramo. Cuando eso se vende en una gran superficie, se está vendiendo por encima del euro. ¿Por qué? ¿Qué problema hay en la cadena de distribución que el 85% del valor añadido no lo recibe el agricultor? Apliquemos las tecnologías de la información a un rastreo de toda la cadena de valor para tratar de que el agricultor y el ganadero reciban mucha más parte del valor añadido de su producto. Es impresentable que se esté pagando a 12 céntimos y luego se venda en la gran superficie a un euro. Más recientemente, se ha venido denunciando que en esta campaña de la uva se está pagando a 23 céntimos el kilogramo la uva Monastrell. Parece ser, y según denuncia la propia COA, por una connivencia de las grandes compradoras de uva que están pagando la uva casi a la mitad de su precio de producción. 23 céntimos es inviable económicamente. Esos son los grandes problemas del mundo rural. Por no hablar, y con esto voy a concluir, del más acuciante, el problema del agua. Estamos hablando del mundo rural y la principal aplicación de las TICs debería ser en esto, se debería priorizar, y ya se está haciendo en cierta medida, aplicar las TICs para la mejora del riego. ¿Qué problema hay? Que, como decía el señor Pedreño del Partido Popular, gracias a las tecnologías de la información, la productividad por hectárea y el consumo de agua por hectárea
con menor agua se consigue mayor productividad. Se ha rebajado, esto es una evidencia, el consumo de agua por hectárea. Pero ¿qué pasa? Esto ha tirado de una demanda que ha metido muchísimas más hectáreas, algunas legales, pero una gran parte de ellas ilegales, que han hecho que la demanda global de agua se incremente, a pesar de que la demanda de agua por hectárea es menor. Y esto no soluciona el problema, sino que lo incrementa. Por favor, vaya terminando. Deberíamos aplicar las tecnologías de la información también a estos casos. ¿Qué no decir del vínculo sol-agua? Nuestro grupo ha reivindicado muchas veces que las energías renovables, por las cuales apostaron muchos agricultores y ganaderos, deben hacerse viables económicamente, eliminando las barreras. Y, por último, se dice que la especialización inteligente debe ir para afrontar la globalización, para que en este mundo globalizado competitivo los agricultores puedan defenderse. Pues la primera medida que sería vigilar al famoso TTIP. Aquí se ha negado, en esta Asamblea Regional, hacer una evaluación del impacto del TTIP. Pues la principal amenaza para que nuestros pequeños y medianos agricultores sobrevivan en ese mundo globalizado es el TTIP. O sea que, en este caso, menos TIC y menos todavía TTIP. Muchas gracias, señoría. Gracias, señor Urbina. Procede un turno para la fijación del texto de la moción por el ponente de la misma, el señor Pedreño. Bien, gracias de nuevo. Bueno, antes de nada, olvidé saludar a los ciudadanos que nos acompañan esta mañana, a los cuales también le doy la bienvenida. Me centré más en sus señorías. Bueno, voy a ser muy breve porque lo que sí que he vuelto a percibir es que la mejora de, en este caso, el sector rural, pues también es una preocupación de todos. Lo que pasa es que con matices, claro. Yo le diría al Grupo Podemos, al señor Urbina, que yo creo que se ha desviado el tema. Es decir, lo que hemos presentado aquí es una moción para comenzar una estrategia, que no es una estrategia para ponerla mañana, porque son planes de igual que los planes de Smart City, o Smart Building, o Smart Port. Todos estos no se llevan a cabo de un día para otro, sino que son unos desarrollos estratégicos, tienen que ser así. Pero todo el mundo lo está empezando a poner en marcha. Nosotros, el ámbito rural en la región de Murcia, es algo que tenemos que cuidar mucho, ¿no? Y entonces yo creo que se ha desviado el tema. Yo he intentado apuntar algunas cosas, pero esta iniciativa, desde luego, no cierra otros desarrollos, ni estamos hablando de ese tratado, ni de cultivos ilegales, ni nada por el estilo. Estamos presentando una idea, una iniciativa que en otras comunidades autónomas está empezando a coger forma, que desde luego va a ayudar a la mejora del y lo que he dicho antes, a la subsistencia de muchos de los habitantes de las zonas rurales. Y yo les pediría que no se van a oponer, pero yo le pediría al Grupo Podemos que diera un paso más, que lo apoyaran. Si es que no, una cosa no quita la otra, ¿no? Pero quedarse a mitad de camino yo creo que no es una buena decisión. En cualquier caso es algo de su grupo, ¿no? Y en cuanto al señor Fernández del Grupo Ciudadanos, ha empezado diciendo que esto es un brindis al sol porque se trata de un plan estratégico. Es que hay que empezar por hacer planes. Es que lo que no podemos hacer es marcar inversiones sin haber decidido un plan. Y se queja de que, efectivamente, pues no se contemplan plazos y quizá tampoco se contemplen montantes de inversión necesaria para ello, ¿no? Pero es que, claro, así dan ganas de no presentar nada en esta Asamblea, porque no debemos de confundir. Esto es una Asamblea Regional, no es una consultora técnica. Es decir, a nosotros lo que tenemos que traer aquí, lo que nos piden los ciudadanos, es que traigamos iniciativas, que traigamos iniciativas estudiadas, preparadas, que pensamos que pueden funcionar y que el Gobierno regional las va a desarrollar. Y de eso se trata, ¿no? Efectivamente, es un plan estratégico, es un desarrollo, no es una cosa que nos hayamos inventado y está empezando a funcionar en otros sitios. Entonces, yo creo que no es un brindis al sol y yo les pido, por supuesto, que apoyen esta moción. Y agradecer la enmienda de modificación que ha presentado el Grupo Socialista, porque creo que es muy positivo que se acuda a la colaboración de agentes, que son los que quizás mejor
conocen cómo elaborar un programa de este tipo, que son las universidades públicas, las empresas tecnológicas o las entidades locales. Y luego, pues también resaltar que uno de los objetivos de la implantación de esta tecnología, pues sea la de mejorar los modelos productivos y la finalmente la comercialización mucho más de mayor calidad y de mayor retorno de los productos que se derivan de la actividad en el medio rural. Yo lo de la marca registrada, la verdad es que lo desconocía, pero evidentemente lo que es un término que se está adoptando, igual que el Smart City, en otros territorios, y bueno, evidentemente es una forma de definir una estrategia, ¿no? No creo que haya ningún problema en eso, ni siquiera en cambiarle el nombre a esta propuesta. Por tanto, yo no me voy a extender más que decir también que efectivamente nos han recordado que no estamos ni mucho menos a la cabeza en inversión en I+D en la región de Murcia comparado con otras comunidades autónomas. Ese esfuerzo sabemos que se está haciendo desde el Gobierno regional, pero precisamente es por eso por lo que creo que hay que dar iniciativas aquí que impliquen un aumento de la inversión en I+D y no todo lo contrario. Por tanto, nosotros lo que vamos a incorporar en su totalidad es la enmienda de modificación del Grupo Socialista, esperando que no solo no se opongan, sino que el resto de los grupos parlamentarios la apoyen, porque al final es una iniciativa que mejora, en cualquier caso, mejora todo lo que tiene que ver con el ámbito rural. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedreño. La transacción entonces sería, se suma la enmienda del Grupo Socialista, exclusivamente. Muy bien, pues pasamos a la votación. Sí. A ver, posición de los grupos. Señora presidenta, sí, hay un posible turno a efectos de marcar la posición, incluso de los grupos que no han presentado enmiendas, y me gustaría hacer turno de él, si usted lo considera oportuno. Turno, efectivamente, en este caso, para cerrar el debate de los grupos, de posicionamiento de los grupos en la propuesta de transacción y al nuevo texto. El Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Bien, voy a hacer la intervención desde el escaño, señoría. Simplemente decirle que nuestra enmienda a la totalidad, aunque era una enmienda a la totalidad y evidentemente pues marcaba algo que es sencillo, yo creo que se podría haber incorporado, que es que se enmarque dentro del programa de desarrollo rural 2014-2020 para no tener diferenciación y para que no salga del ámbito de ese programa ya de desarrollo que está en marcha y que se está haciendo y que tiene incluso dotación económica. Con lo cual, pues creemos que no influía tanto el tema de incluir esta transacción o haber transaccionado, puesto que se podía haber hecho algo para mejorar un poco la moción del Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Podemos, señor Urbina. Sí, muchas gracias, señoría. Ahí debe haber una parte de mi intervención que no escuchó bien el ponente del Partido Popular, porque dije bien claro que íbamos a apoyar la moción. Y lo ratifico aquí. En ese caso, yo lo que diré es que lo que estábamos indicando, y no nos desviamos del tema en absoluto, es que cuando se está hablando de una posible inversión en los próximos años de 80 millones de euros, queríamos dejar muy claro que, aunque estemos hablando de inversión en TIC, hay que hacer todo lo posible por adaptar esa inversión a las demandas que verdaderamente plantea la gente que vive en el mundo rural. Y en ese sentido yo marcaba el tema de la gestión de la demanda del agua, que ya se está haciendo, pero hay que hacer mucho más en ello, el tema del binomio sol-agua a partir de energías renovables, algo por lo que ya apostaron los agricultores y se les ha dejado tirados, y por lo tanto esa sería un área prioritaria a la cual nos gustaría llevar parte de esa inversión de los 80 millones, y por supuesto la mejora y la restauración del desmantelamiento de muchos servicios sociales, como por ejemplo sería mejorar la presencia de las TIC, banda ancha y demás en escuelas, consultorios, e incluso me atrevería a decir la mejora del transporte en el medio rural y su conexión con núcleos más importantes, que sería clave para el desarrollo rural. Muchas gracias. Simplemente ratificar que vamos a apoyar la moción, en todo caso. Gracias, señor Urbina. Por el Grupo Socialista,
Gracias, señora presidenta. Evidentemente han aceptado el señor Pedriño la enmienda parcial de este grupo parlamentario y, lógicamente, agradecer que se haya incorporado la colaboración con las administraciones locales, que, como he dicho, ya están trabajando en ello, con las organizaciones, con las empresas tecnológicas del sector y con las universidades públicas que tanta investigación están desarrollando en esta región. Muchas gracias. Gracias, señor Ibar. Por tanto, pasamos a la votación. Señor Pedriño. Sí, muy breve, muchas gracias. Bueno, solamente manifestar dos cosas. Una es, he utilizado la expresión de al Grupo Podemos de que he hecho la referencia de que dieran el paso de apoyarla, porque lo que yo he entendido, y estoy casi seguro, pero bueno, está grabado, es que ha comentado que no se iban a oponer. Eso es lo que yo he escuchado, pero bueno, está grabado, por curiosidad luego lo miraré, y no es lo mismo que lo vamos a apoyar, ¿no? Lo primero lo entiendo como una abstención, lo segundo como un voto a favor. Y respecto al Grupo Ciudadanos, aquí quizá debería de haber comentado algo al respecto de la enmienda a la totalidad. Y es que creo que no está bien presentada una enmienda a la totalidad. Si realmente lo que querían era añadir que formaba parte de un plan que se ubicara dentro del PDR, pues quizá tendría que haber presentado una enmienda de adición o una enmienda de modificación. Al presentar una enmienda de la totalidad, al final lo que hace es, pues pienso que enredar un poco el texto final de cómo debe de quedar. El motivo de que no os parezca bien lo de que se ubique en el Plan de Desarrollo Rural es que ahora mismo el PDR tiene los fondos absolutamente comprometidos y dedicados, con lo cual incluir esta frase en concreto lo que haría sería probablemente tirar para atrás el funcionamiento o la aplicación de esta moción. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Pedriño. Bien, pues votación de la moción. Votos a favor. 40. Votos en contra. Abstenciones, 4. Por lo tanto, queda aprobada la moción. Ha pedido explicación de voto el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Señorías, bueno, no, este grupo parlamentario se ha abstenido, no porque estemos evidentemente en contra, estamos totalmente a favor de esta moción y de este plan, pero sí consideramos importante que no se nos ha contestado una pregunta, es decir, ¿qué coste o qué estimación había para esto? Consideramos que se puede hacer con desarrollo propio de la propia consejería y con el tema de las universidades y de los ayuntamientos, como se ha apoyado por parte del grupo o se ha enmendado por parte del Grupo Socialista. Quizá, pues bueno, esa enmienda, nosotros hemos pedido la transaccionalidad, no hemos pedido que se votara en exclusiva la enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos, pero sí creemos que todo esto hay que consensuar y hay que englobarlo dentro de programas y de marcos más amplios, que son volver a hacer otro plan de actuación o otro plan sobre algo concreto. Y por eso hemos mostrado nuestra abstención, aunque decir que estamos totalmente de acuerdo en que cuanto más se desarrolle la tecnología en el medio agrario, pues mejor para todos y que nuestros agricultores tendrán una potenciación mucho mayor. Gracias, señorías. Muchas gracias, señor Martínez. Bien, pues pasaríamos al siguiente punto.